Cuando los potros ya cabrestean con jinete arriba y muy relajados, pasamos al siguiente paso, que es dejarlos que caminen solos. Como no tenemos un round pen, pues aprovechamos que los potros tienen una buena relación con nosotros, una buena relación de trabajo con nosotros. Y ahí podemos ver que el potro asimila que tiene que dar vueltas alrededor de mi papá. Hasta ahí no desconoce absolutamente nada, ya está acostumbrado a dar vueltas alrededor de mi papá y ya está acostumbrado a traer al jinete. Ahora le van a dar para el otro lado. Igual, si tuviéramos un round pen sería más sencillo, pero no lo tenemos. Tenemos que amañarnos con lo que tengamos. Podríamos quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada, pero las ganas de hacer esto que tanto nos apasiona nos lleva más allá de las limitaciones. Ahora le va a dar el cabrestante a Brandon para que lo amarre en la cabeza de la silla. Esta es la primera vez que el potro va a caminar solo. Primero se asegura que las flexiones estén ahí, porque no sabemos cómo puede reaccionar al sentirse solo. Vamos a ver que van a seguir con los círculos alrededor de mi papá primero. La razón es que el potro va a seguir anclado, por decirlo así, de la mente, pensando que está mi papá todavía en el centro. Se fijan, ahí va voluntarioso y ahí ya vio a mi papá que no está en el centro y se pregunta, quedamos que iba a estar en el centro, ¿no? Entonces ya lo vio más retirado a mi papá. Se cerró un poco el círculo, Brandon le cambia el sentido, se amarra porque ya todo esto es nuevo para el potrillo, no hay quien esté en el centro. Reaccionó bien a lo vuelve a impulsar hacia adelante, a seguir dando vueltas. Y para hacer el primer día caminando solo, está reaccionando muy bien el hacendado. Vamos por buen camino con él. Suficiente. Se flexiona. Va ahora para el otro lado. Lo que haga para un lado, que lo haga para el otro. Está tranquilo. No vamos a ponernos a pelear hoy con él por la posición del hocico. Lo que queremos es que se sienta cómodo caminando solo y con jinete. Se monta sin espuelas. Sale bien para adelante al apretón de la pierna. Y va bien en la dirección con la que lo jala Brandon. Suficiente para hacer la primera vez que camina solo, no hay necesidad de más. Lo flexiona, le reconoce con una caricia que está haciendo bien, que hizo bien. Y ahí está la primera caminada solo de el hacendado. Se baja. Y después que ya caminaron solos, pues nos vamos al ruedo. 1 o 2 días de puro caminar. No van a trotar, no van a galopar. Simplemente van a caminar. Que se relajen, que se dejen dirigir. Vemos el cheque y el anhelo. El cheque es
todo relajación, no se altera con nada. Vemos también al anhelo cooperando bien. Y ya que caminan solos, tranquilos, 1 o 2 días, nos vamos con el trote. También es la primera vez que trota la monarca. Lo mismo para el anhelo. No hay galope el primer día. Solo trote 2 días. Ahí se está deteniendo un poco la monarca. Se le da un poco de más intensidad hablándole con la boca y con las piernas. En cuanto empieza a hacer lo que queremos, le quitamos la presión. Vean qué bonito trote agarra. Y cuando ya trotan, pues lo que sigue es el galope. No nos importa la postura de la cabeza, trae su bozal de rafia. Queremos que se sientan cómodos, que si ven una basura, una sombra en el suelo, no se asusten. Tratamos de que salgan en la mano correcta, naturalmente. A estas alturas no podemos controlarles la cadera ni nada, pero si solitos se acomodan en una mano o en la otra, qué mejor. Es una palomita más para el potrillo cuando sale bien en la mano, naturalmente. Cuando ya vienen invertidos o muy zurdos o muy derechos, pues ahí hay que trabajarle un poco más. Aquí el hacendado galopa bien en sus manitas, un poco invertido en su cuello, pero bien. Y al final del mes, ¿qué tenemos o qué tratamos de tener? Una potranca relajada que se deje montar y dé estribo. Vemos a Wildfire. Su postura de la cabeza al caminar es adecuada. Trae el mismo bozal de rafia que todos. Ahí la vemos cómo la sacan al trote. Mantiene su postura muy, muy bonito. Ahí así iniciamos la sesión. Les damos 2, 3 vueltas de trote, tratando de buscarles una postura adecuada. Wildfire, que es la que más altura tiene, como les comentaba, tiene 1,48 metros de altura a la cruz. Ya trae herraduras de trabajo. Aquí va a ser una transición de velocidad del trote a caminar. Y la seguimos caminando, seguimos con el movimiento. Después buscamos que galope. Ahí salió mal en la mano. Va en la derecha, la bajamos de nuevo al trote. Le buscamos que solas quiera salir en la mano izquierda. Sale bien. Se apostura bien, va relajada. Confía en el jinete. Ya a estas alturas ya trae espuelas el jinete. Una transición de velocidad al trote para después detener. No hacemos paradas al galope a este punto del entrenamiento, solo transiciones de velocidad y paradas de ir caminando. Da la vuelta sobre la barda y empieza lo mismo al lado derecho. Galope. Sale en pocos trancos al galope, lo que es bueno para un potro de tan poco tiempo en la silla. Mantiene muy bien la postura, lleva buen impulso. A hacer otra transición de velocidad. La baja al trote muy sutilmente. Y la detiene con unas señales muy marcadas de piernas, porque a fin de cuentas es lo que nos va a ayudar más adelante a indicarle que pare. Dar trotes en círculo es muy importante, que aprenda a no desplazarse, que sepa trabajar donde mismo y hacerlo de forma flexionada. Ahí ya se salió un poco, debe el jinete Brandon buscar que pise siempre donde mismo para que la potranca aprenda a no desplazarse, a no salirse de donde está trabajando. Lleva una buena flexión para el tiempo que tiene montándose.
Buen impulso también. Quizá pudiera haber mucho contacto en las riendas, pero poco a poco se lo iremos quitando. Hay un bozal muy suave. Ahí la detiene. Vemos que hace por doblar su rabadilla. La flexiona. Le reconoce que está haciendo bien. Ahí la potranca quiso liberarse más pronto de lo que Brandon quería de la presión. Y la regresa suavemente. La devuelve para el otro lado. Igual que pise donde mismo. Que se flexione. Igual que como lo hace para el lado izquierdo. Ella agarra el trote. También lo hace de buena manera. Se deja guiar, se deja tocar en las piernas. A pesar de que fue la yegua más sensible que tuvimos al inicio, pues ya está dejándonos más meternos con ella en las piernas. Hija de Inferno 66, de la segunda camada de Inferno 66. Ahí la flexión, el reconocimiento con una caricia. Aquí empezamos las primeras cejas. Se fijan muy suave, muy pocos pasos. Que con al menor contacto reaccione. Las piernas las hacemos muy evidentes. En cuanto viene, aflojamos la presión. Suficiente. El trabajo de piso para nosotros es muy importante en nuestro programa de entrenamiento. Podemos ver aquí que Wildfire ya entendió lo que es pivotear y da un braceo aceptable. Para nosotros, que aprendan a pivotear desde el principio es como cuando uno va a la primaria y lo enseñan a leer, que le enseña primero las vocales. Para nosotros las flexiones, que sepa pivotear y cruzar sus manos, es el equivalente a las vocales. Ya después, conforme venga el tiempo, conforme pase el tiempo, vamos a poner más intensidad en ese braceo, en esas flexiones, para que la potranca pues aprenda a leer, junte todas esas piezas de aquí y de allá y pueda dar lados de forma adecuada. Con este método hemos podido enseñar a pivotear caballos Coafrisian, Frisian, Aztecas. Todos, absolutamente todos aprenden a pivotear. Aquí vemos ahora al fachoso, que por ahí zapateó con la patita izquierda. Probablemente las moscas lo estén molestando. Este trabajo tratamos de hacerlo muy temprano en la mañana. Por la razón esa, de que como tienen una pata fija, las moscas van y se paran en esa pata y los están molestando, no los dejan concentrarse o trabajar a gusto. Por cuestiones de la realización de estos videos, los trabajamos pues a mediodía, que fue la hora que pudimos grabar este trabajo. Pero lo que sí recomendamos es que se haga muy temprano para evitar las moscas y puedan dejar bien plantada su patita de apoyo. Se les revisa si era una mosca o algún otro insecto. Le damos para el otro lado. Aquí está reforzada la confianza que los caballos tienen en nosotros. No quieren escapar. Están convencidos de lo que es pivotear. Creemos que es el indicador de una buena relación de trabajo que tenemos con cada potrillo. Hay potros que se les dificulta más el braceo, lo dejan muy corto. Aquí podemos ir viendo todo eso. Nos da una idea. No marca del todo,
lo que será el potro en su trayectoria, pero sí nos da una idea de qué se le pudiera complicar. Aquí vemos a el cheque, que como les decía es todo relajación. 1.39 metros a la cruz. Smart Leader Lina medía 13 manos con 3 pulgadas, escaso 1.40 a la cruz. Entonces, para que se den una idea, este potro está de la misma altura que el gran Smart Leader Lina. Se deja guiar también muy bien. El cheque espera a que vengan por el otro lado. Da un braceo corto, pero constante. Y todo este trabajo lo mostramos en nuestras clínicas particulares de rienda. Gracias a Dios, todas las personas que han asistido con nosotros en un máximo de 5 días nos mandan videos de sus caballos pivoteando de abajo. Ahí está el cheque. Muy relajado también. Aquí tenemos a el hacendado. Dejándose guiar. Braceando bien. No tan corto como el fachoso lo hizo, que este cruza un poco más. En este trabajo, siempre que vienen personas a nuestras clínicas para aprender este método y este trabajo, les hacemos énfasis en que el caballo no debe tener miedo a equivocarse. Muchas veces vemos que hay personas que intentan este método y el temor del caballo hacia ellos es demasiado que no los deja concentrarse en centrarse. Están cuidando más bien a qué hora viene la llamada de atención. Y empiezan a invertirse. Un caballo siempre se va a invertir cuando sienta mucha presión y va a voltear hacia afuera buscando esa presión. Es una de las razones por las que muchos caballos se enjetan, porque buscan la presión de una vara o de una espuela por el lado de afuera. Y hay otros que también se invierten de forma natural. Hay unos que se les complica más el braceo y dejan el hocico un poco invertido. Aquí vemos a la monarca en completa libertad afuera, donde hay más distractores y aún así coopera muy bien esta hermosa canelita. Vean que cruza bien, cruza muy bien, a pesar de que va a un paso muy lento, lleva su mano izquierda por enfrente de la derecha bien. Está atenta a lo que se le pide, no quiere escapar tampoco. La monarca. Una de las favoritas de todos los seguidores, por las distintas redes sociales me hacían saber que esta era una de sus favoritas a muchos. Veremos cuál de los siete nos va mostrando más habilidad y mente. Ahora vemos a el anhelo con un braceo muy pausado y más corto. Pero también entendiendo lo que es pivotear y confiados sobre todo en nosotros de quedarse ahí, de no salir huyendo en la primera oportunidad. El anhelo con
1.47 metros de altura a la cruz. También para el otro lado. Un braceo pausado y corto, que se lo trabajaremos más conforme pase el tiempo. Y fue así como termina el capítulo 2. Este es el avance que llevamos hasta el día de hoy, primero de febrero del año 2020. ¿Qué tenemos? Tenemos ya 7 potros que se sienten cómodos con la montura, 6 potros que ya pivotean de abajo en libertad, convencidos de lo que queremos, de lo que les pedimos. Máxima todavía no se ha trabajado, se ha llevado un proceso muy lento, no la hemos montado, solo sale a dar picadero, a que se sienta cómoda con la montura. Tenemos también a Wildfire, que es la más avanzada, ya se apostura mejor en el trote y en el galope, se flexiona muy bien, trota bien en los círculos. Tenemos al Hacendado, que ya galopan en él sin hacer ningún resabio, y otros que ya están caminando solamente, como es el Cheque, ya cabresteando, el Fachoso. La Monarca ya va trotando, al día de hoy no se ha galopado, probablemente hoy primero de febrero sea su primer galope, pero no hay prisa. Creo que vamos bien, son 19 meses de aquí entonces. Seguramente se van a estar preguntando qué tipo de bozal utilizamos, y quiero cerrar este capítulo con el bozal que usamos. ¿Puedes acercarte, por favor? Este bozal es el que van a ver en todos, lo guardamos como un tesoro porque solo tenemos este. Es de rafia trenzada, nos lo hizo un buen amigo del pueblo, que ya no hemos mandado a hacer más, solo es uno, es rafia, no es cuero, no es alambre, trae una venda nomás para minorar el contacto adelante, y es una soga suave, no hay castigo absoluto. Con este se van a iniciar todos, no nos preocupa la postura de la cabeza en las primeras sesiones de galope, en las primeras sesiones de trote. Todo eso, conforme ellos se sientan cómodos con el jinete, se sientan cómodos en el trote o en el galope, después iremos corrigiendo la postura. Pero este es el bozal con el que se inician todos los caballos en Rancho La Corporación. Es todo, amigos, para este capítulo. Nos vemos en un mes.